Bienvenidos a un nuevo episodio de Valor Agregado. Estamos en Mona Louisa, una nueva casa de té que tenemos aquí en la ciudad de Puerto Madryn. Nos recibió su encargada, la emprendedora que lleva adelante este servicio de té galés que brinda tanto en modalidad a domicilio como aquí en el salón. Marcia Lloyd-Jones es quien nos va a contar esta historia, cómo surgió la casa de té Mona Louisa y obviamente todas sus delicias. Así que los invitamos a conocer junto a nosotros de qué se trata la casa de té Mona Louisa. Mi nombre es Marcia Lloyd-Jones, soy nacida en Dolabón hace 53 años, oriunda del pueblo de Las Norias. Ahora vivo en Puerto Madryn y estoy a cargo de este emprendimiento Mona Louisa té galés. En un principio fue y sigue siendo té galés a domicilio y a partir de octubre del año pasado también brindamos el servicio en este salón. Marcia, gracias por recibirnos. Un placer. Un lugar hermoso, nos hemos encontrado aquí en Mona Louisa. Contanos cómo surgió eso, ¿no? De llevar el té galés a domicilio, pensando tal vez en esa gente que por ahí no se quería trasladar hasta Gaiman, hasta otras casas de té, y qué mejor que recibirlo en casa, ¿no? ¿Cómo se te dio? ¿Cómo surgió esa idea? La realidad es que estaba como algo pensado hace mucho tiempo. En tiempo de pandemia, un tiempito antes, vino una amiga de Buenos Aires y pasamos por la chacra, porque ella quería conocer la chacra, y ahí yo le comenté, en realidad, que tenía pensado en algún momento hacer un servicio de té galés, y ella me dice que por qué no lo hacía, y le digo no, porque bueno, demandaba comprar vajilla, un montón de cosas que no estaban todavía en mi pensamiento, en mi situación económica y demás. Y entonces después, bueno, estuvo ella una semana acá y cuando llegó a Buenos Aires compró las tazas y me mandó las tazas y me dijo, ahora sí vas a empezar. Así que yo siempre le debo a Vanina Fernández, que fue la que me dio como ese empujoncito. Sí. La idea estaba, era algo que me gustaba y siempre hacer algo distinto, ¿no? Sí. Vino la pandemia, ese mes que todos estuvimos adentro, y después de eso me vine a vivir a Madryn. En junio, mediados de junio, me vine a vivir a Madryn y aquí realmente el servicio prosperó. Bien. Porque yo iba a domicilio, previo barbijo, toda lo protocolar de pandemia, pero realmente acá floreció. Debe ser también para vos una manera de desplegar todo lo que tiene que ver con tu familia, sí. ¿No? Lloyd-Jones, o sea, sí. Una familia. A mí cuando me preguntan, siempre digo, no tengo otra sangre. Lloyd-Jones, Roberts, Hughes, Griffiths. O sea, no tengo otra sangre que no sea la galesa. Nací en la chacra, en Tigerland, así se llama el lugar. Las chacras tienen nombre. Mi chacra se llama Tigerland. Viví ahí hasta los 15 años con mi abuela Mona Louisa. Por eso mi apego hacia ella es muy grande, porque yo vivía, nací muy cerquita, pero vivía en esa casa que tengo en el banner todo el tiempo ahí, hasta los 15 años, y ella siempre me decía, te voy a llevar a Gales, Marcia, te voy a llevar a Gales. 15 años casi, porque falleció unos meses antes de mi cumpleaños, y todos esos años escuchaba, te voy a llevar a Gales, Marcia, te voy a llevar a Gales, y me aclaraba,
en barco. En barco. Siempre, claro, como ella vino en barco a los 10 años, ella vino de Gales a los 10 años. Mi bisabuela, según me contaba mi tía Ada, que aún vive aquí en Puerto Madryn, va pronta a cumplir sus 95 años, la única hija que queda de Mona Luisa. Lo último que me contó, entre todo lo que me va contando, es que mi bisabuela era maestra. Mi bisabuela de acá y mi bisabuelo de acá, Glencairn Hughes, también fue el primer maestro de la colonia galesa en el Valle. Así que bueno, creo que mi vocación docente, claro, que está pronta a finalizar dentro de un mes y medio, tiene que ver mucho con mis antepasados. Cuando mi nain o mi mamá, por ejemplo, veían que alguien llegaba, porque el ruido se escucha y se ve la polvareda en el callejón, rápidamente iban a la cocina a preparar el tisamplat. El tisamplat se preparaba entre que venían, conversaban, daban una vuelta por la chacra y se ponían al día estos amigos o vecinos. Daban tiempo para cocinar. Entonces después se ponía toda la mesa. Eso en cuanto a las visitas que llegaban. Pero por ahí pasa que viene gente y viene tarde a tomar el té, 6:30, 7:00, y se es tarde. Entonces a mí me da pie para decirles que no es tarde, porque en realidad este té, el té galés, se llama té cena. Es el té cena donde la familia, los hijos, la mujer y los hijos esperaban a los hombres que llegaban de trabajar de la chacra tipo 6:30, se daban una lavada, se ambientaban y se iban todos a la mesa y se colocaba todo. Por eso cuando a mí me dicen es abundante, lo que pasa es que yo ya lo traigo incorporado así, porque se ponía todo a la mesa, se conversaba sobre las cosas del día y luego, bueno, temprano se acostaban, porque a las 4 o 5 de la mañana se levantaban para la trilla y para el trabajo que era chacra adentro. Bueno, me imagino que también en este servicio de té, para la gente que te visita o la gente a la que también llevas a domicilio, es una manera de seguir compartiendo tu tradición, ¿no? De contar el por qué es abundante, el por qué el nombre. Creo que es una manera también de dar a conocer de la cultura galesa. A partir que llegan a tomar el té, se entabla como un vínculo, ¿no? Donde yo puedo contar contar mi historia, contar mis vivencias, muchas veces las mías, muchas veces las que me contaron. Mi tía Ada todavía me sigue contando un montón de historias y a la gente le gusta eso. Después los libros, la bibliografía, es muy lindo también ver que se levantan, que toman los libros, están en la mesa. Nada, es una experiencia hermosa y que yo puedo contar. Danos del servicio, porque además de que vemos que es abundante, también es bastante largo, ¿no? Son varias horas, sí. Y eso lo hace mucho más ameno, me imagino. Eso es algo que yo siempre he preservado, de que sea un... El té se tiene que disfrutar, se disfruta como un asado, yo se lo digo a todo el mundo, cuando lo llevo a domicilio, es más, cuando lo llevo a domicilio, llevo todo, me presento ante los comensales, sirvo el primer té y después me retiro. Hay oportunidades, ¿no?, donde me dicen que si me puedo quedar, puedo contar, que no hay problema, si no, yo me retiro. Queda el té en el termo, calentito, lo único que hacen es colocarlo en la tetera, por supuesto, y yo me retiro porque el té se tiene que disfrutar. Claro. Tiene que ser un momento de disfrute, como un asado, como los gnocchi que les preparo a mis nietos, la mesa familiar, y lo mismo cuando vienen acá. Además, yo llevo el té galés a la escuela también, llevo el té galés a cuarto grado, que me parece un motivo
de aprendizaje. Y en cuanto a la elaboración, me imagino muy temprano en la mañana, cocinando. ¿Cómo es el día de elaboración? Todavía está complicado el tema de la mañana porque, bueno, todavía soy maestra. Claro. Hasta el 1 de julio, que va a ser el gran día, que ya está declarado ese día de jubilación, que lo espero mucho por eso, porque hago muchas actividades extras que no son, pero bueno, yo a las 7:30 tengo que estar en la escuela. Vale decir que todavía en este tiempo, muy tarde por la noche, estoy cocinando. Wow. Pero es algo que hago con mucho placer, me gusta y siempre cocino pensando en eso, ¿no? En quién va a venir a tomar el té, a disfrutar este servicio, como decimos nosotros, es un servicio. Así que bueno, cuando me preguntan el costo y qué, entonces yo les explico qué tiene. El servicio tiene pan casero, los scones, los tizambach, que son las tortitas a la plancha, tan típicas. Sí. Y después tenemos 10 variedades de tortas y tartas, que bueno, que yo digo que son... Minain tenía un dicho que decía muy mías. Cuando decía algo decía, esto es muy mío. Claro. Siempre, y siempre quedó así. Entonces yo digo que esta pastelería es muy mía. Claro, tiene tu esencia. Tiene mi esencia y yo aludo a que tiene los ingredientes propios de lo que era la chacra y del servicio de la chacra. Ese es el toque distinto. El toque que yo le doy. Ahí está. ¿No? De cosas que parten de la harina, el huevo, la leche, la ricota, los dulces. Bien. Este te lo puse acá especial, esta, que es porque es el Tizenplatte, que es la torta de plato, la torta de manzana. Bien. Y que es de manzana, pero la realidad es que es Tizenplatte. En este plato fue cocinado. Wow. Se cocina en el plato. ¿Al horno? ¿Va del plato y todo? Sí, es en el plato. Que tiene otro sabor. Que no es lo mismo que una fuente o una asadera. Esta es la Tizenplatte, también muy característica galesa, ¿no? Esta, la tarta de crema y la torta negra, creo que son los tres fundamentales. Después tenemos torta de zanahoria, que también, porque había frutas, había verduras, ¿no? La torta de nuez, que es típica. El lemon pie, la tarta de membrillo, la pasta frola, como quien dice, pero bueno, esta es mi pasta frola, que está hecha con mi dulce. Yo cocino el dulce, preparo el dulce. Todo bien casero, veo. Sí, todo casero. Súper casero. Y los dulces, que es lo primero que coloco a la mesa, son los dulces. Uh-huh. Cuando yo armo el servicio, primero van las dulceras, después va el pan y después las tartas y bueno, y que disfruten. Rawson Ambiental, Sociedad Anónima. Gestión de efluentes industriales pesqueros. Acompañando el desarrollo productivo de la mano del cuidado ambiental. Nuestra mejor decisión es invertir en el futuro. Trivium Packaging, tejos de aluminio desde Chubut hacia el mundo. El Centro Ambiental Patagónico de Investigación y Desarrollo Pesquero nace como una iniciativa de empresas pesqueras de Puerto Madryn para brindar soluciones ante la contaminación en el medio ambiente. En nuestra planta, alejada a unos 20 kilómetros del casco urbano para evitar los olores continuos propios de la actividad, regulamos la acumulación de residuos tratándolos para reducir su impacto ambiental. En constante crecimiento y expansión, trabajamos bajo estrictas normas y controles periódicos en laboratorio. Somos una nueva alternativa. Apostamos a la mejora continua porque creemos que la inversión y la honestidad son los pilares para lograr un tratamiento responsable en compromiso con nuestra sociedad. Bueno, nos
nos encontramos en el taller, en el espacio de Rocío. Ella lleva adelante su emprendimiento al que ha denominado Portofino y nos encontramos con elementos de decoración para tu casa súper, pero súper, súper lindos. Así que los invitamos a conocer la historia de Rocío y de qué se trata Portofino. Hola, mi nombre es Rocío Tedeschi y soy la creadora de Portofino, un emprendimiento donde hago todo lo que es cestería nórdica. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a usted. Aquí en tu taller, en tu espacio, en tu lugar de creación. Sí. Contanos, ¿cómo y cuándo surgió Portofino? Portofino surgió hace un poquito menos de un año. La verdad que surgió más que nada por un entretenimiento para mí, para hacer algo distinto, algo que tenga que ver con un cable a tierra. Entonces, encontré en la aplicación en Instagram un par de videos y de estas cosas que la verdad me encantaban. Sí. Y comencé un curso, me encantó, me compré la máquina y comencé a hacer cositas todo para mi casa. La cestería tiene que ver mucho con todo esto, todo lo que sea contenedores, guardados, sí, macetas. Así que nada, empecé cosas para mí y después empezaron a pedir mis amigos, compañeros de trabajo. Y así arranqué, así que se convirtió en esto. Qué lindo, como que entre todos, ¿no?, te fueron animando, me imagino, a que te animes, valga la redundancia. Tal cual, ¿no? Sí, sí. Sí, porque, como te digo, empecé haciendo cosas para mí, para casa, porque me gustaba, era una forma de decorarlo, de poner el hogar como me gustaba. Y nada, lo fueron viendo de noche, haceme esto, yo también quiero, te voy a encargar. Y bueno, me tuve que poner a hacerlo. Bueno, y hoy es ese, además de que es un emprendimiento, puedes generar otros recursos, además de tu trabajo formal. Bueno, es como lo comentabas, ¿no? Es como tu terapia, tu momento con vos y la máquina. Exactamente. Realmente es un momento que disfruto, lo disfruto mucho. Es una manera de descargar, todo lo que tenga que ver con manualidades, me encanta. Bien. Y nada, es mi momento. Lo uso para mí y para crear estas cosas. Qué lindo. ¿Y tenías conocimiento de uso de la máquina? Bueno, conocemos a tu hermana, sí, ¿no? Que ella también es emprendedora. Sí, por mi mamá, que mi mamá, bien, es modista, pero en casa de herrero, cuchillo de palo. Nunca había agarrado la máquina, digamos que nunca me puse a coser, más que cuando era chica por ahí intentar hacer algo. Bien. Pero no, nunca fui de agarrar la máquina. Pero nada, por suerte le agarré la mano muy rápido. Bien. Y ante cualquier cosa le pido ayuda, pero... ¿Y ahora qué dicen al encontrarte y al verte que tenés tu emprendimiento y andando súper bien? No, bien, re bien, o sea, es como que estamos en contacto por el tema de las máquinas, de las, sí, cosas, o sea, estamos en la misma sintonía, digamos. Qué lindo, sí, qué lindo. Que sí. Bueno, contanos los materiales, contanos el cordón. ¿No? Es cordón, ¿no? ¿Qué, sí, nombre tiene específicamente? Sí, son cordones que tienen diferentes grosores. Uh-huh. Y la verdad que algunos son rellenos, en algunos casos son rellenos de varios hilos. Bien. En otros casos son todo algodón. Después tenés el caso del yute, que esto es lo que más se está usando ahora, bien, como lo que más está de moda, el yute. Hay diferentes tipos de yute, tenés algo fino, tenés los que son tipo las trenzas de yute, que la verdad se hacen cosas
divinas. La mayoría del yute es importado, por ahí cuesta más conseguirlo. El valor es distinto. Y los diferentes cordones, eso, también tienen diferentes calidades, diferente valor. Y depende el tipo de cordón, es cómo te va a quedar el producto. Claro. Al ser un cordón más grueso, el producto queda bien firme, entonces puede servir más para lo que sea contenedores grandes, como es esto, o algo así, que son tipo cestos bien de guardado, o portamacetas, ese tipo de cosas. Y después lo que son más blanditos, son más como para este estilo de cosas, que son platos de sitio o individuales, bien, que son más flexibles, y es todo lo bueno que se puede meter al lavarropas. ¡Ah! ¡Un datazo! Un datazo. Genial, sí. Genial. ¿Y cómo haces para hacerte del material? ¿Lo encargas a Buenos Aires? ¿Algunos compras acá? ¿Cómo sí, la mayoría de los productos no los compro acá, los compro o en Córdoba o en Mendoza. Bien. Y algunos en Buenos Aires. La verdad es que conseguir buena calidad del producto no es tan fácil. Si bien hoy en día por las redes a uno se le hace más fácil encontrar proveedores, El producto hay que verlo. Claro. Me ha pasado varias veces de comprar cosas que no son lo que se veía, como nos pasa por lo general cuando uno no ve el producto. Claro. Pero sí, la mayoría de los insumos no los compro acá. Bien, bien. Y en cuanto a costos, ¿cómo haces con eso? ¿Cómo y cuándo lo vas reponiendo? Digo, después de una determinada cantidad de meses vas reponiendo, ¿cómo haces? En realidad soy bastante de tentarme cuando veo que ingresa insumos nuevos, claro, a los proveedores, y digo, uy, con este puedo intentar hacer tal cosa. Hay cordones que me gustan mucho para hacer todo lo que es bolso, por el combinado que tienen, la trama. En cuanto a los costos, son muy variados. Y yo por lo general suelo comprar una vez por mes. A medida de lo que me vaya ingresando, y muchas veces también pongo de mi sueldo, de lo claro, mío, por una cuestión de que quiero generar y claro, esto y hacer. Claro. Pero sí, es bastante redituable igual. Bien. Son rollos grandes que traen bastante y se pueden sacar varias cosas. Bien. En cuanto a los colores, porque me imagino que también, ¿no? Te debes tentar en ver variedad de colores y qué se puede hacer según el color que veas. Sí, colores, hoy hay un montón de colores. Yo siempre fui más de los colores tierra, me gusta bien mucho lo que es el crudo, el beige, bueno, lo que es el yute me encanta, grises, bisón, marrones. Yo arranqué por esos lados. Claro. Sí, he utilizado en cuanto a colores celestes, amarillo, azul. Y ahora dije, bueno, este verano por ahí me voy a animar más en lo que es bolsos, a lo que es colores. Tienen muchos rosas. También se usa mucho para lo que es estería de niños. Uh-huh. O sea, para lo que es, por ejemplo, todo lo que sea decoración para habitaciones de niños. Por eso está mucho más en lo que es el color celeste, bien, rosas. Claro. Mucho color bebé. Así. Claro, color bebé, como colores pasteles. Exactamente, digamos. Colores pasteles. Sí. Muy bien. ¿Y cuál fue el primer producto que hice? Sí. Platos de sitio. Bien. Lo primero que hice fueron platos de sitio. Después me animé a hacer unos contenedores para guardar todas las cosas del baño. Ahí está. Y después hice portamacetas. Bien. Bien, y me imagino la evolución de un producto con respecto no, al ni siguiente. Hablar. Ni hablar. Ni hablar de todos los por ahí los problemas que uno le van surgiendo con el tema de la máquina, claro, de cómo coser, de que se te rompe la aguja, de que salta, de que no es la puntada, un montón de cosas. Al claro, ser un material muy grueso, claro, no sirve en cualquier máquina, uno tiene que tener ciertos cuidados, entonces era como que al principio era un caos.
Pero a medida que va pasando el tiempo uno va aprendiendo, claro. Y nada, eso. Y seguiste probando, digamos, cuando surgían esos temas, ¿no? Lo bueno es eso, sí. ¿No? Que seguías así persistente. Sí. Y preguntando, obviamente, a la gente que también lo hace. Entonces, che, mira, me pasó esto, ¿cómo lo puedo resolver? Pero sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y tu producto preferido de esos de los que decís, me encanta cómo queda? O decís, cuando te encargan, dices, ay, me encanta hacer esto, los bolsos quedaron re buenos, no sé sí, si son tus preferidos. Los bolsos me encantan, me gusta hacerlos porque aparte puedes hacer un montón de modelos de bolsos, grandes, chicos, materos. Lo que más me gusta hacer son los platos de sitio, porque me gusta combinar los cordones. En algunos casos también hago de a dos cordones, entonces se combinan dos colores. Es lo que más me gusta hacer. Sí, tienen diferentes complejidades cada una de las cosas. Todo lo que se hace esto cuadrado, rectangular, cuesta bastante más. Claro. Todo lo que sea bien recto cuesta bastante más, porque por eso te abre o te queda así. Entonces claro. Es toda una práctica. Y debe ser también de mucho tiempo, ¿no? Los productos tal vez como más complejos, ¿no? Te deben llevar mucho tiempo de creación. En realidad, si la máquina funciona bien y está todo en armonía, se hace bastante rápido. Bien. No es que tardas horas en hacerlo. Capaz que un producto en 40 minutos lo tenés hecho. Wow. Si no tenés ninguna interrupción. Y si todo funciona, la máquina está todo bien, en 40 minutos lo tenés hecho. Bien. Los platos de sitio salen, porque claro. Eso va bastante rápido. Claro. Sí. Y hablando de interrupciones, sí. ¿Cómo haces cuando vienen los nenes? Los niños. ¿No? Porque está bien, está tu trabajo, está la familia, sí. Está esto también. ¿Cómo haces para combinar? Está bueno porque buscás la manera de seguir haciendo lo que te gusta y lo que para vos es tu momento. Sí. La mayoría de las veces lo intento hacer los días que o los niños no tienen actividades o no tienen que hacer cosas o puedo estar sola en casa. Y ya se acostumbraron tanto ellos como yo, entonces al momento que por ahí estoy cosiendo o estoy haciendo algo, están rondando y es venir, sentarse a UPA, el más chiquito, mamá haceme esto, mamá lo otro, y bueno, capaz que en vez de tardar 40 minutos, tardó 2 horas, pero así es la manera que lo llevo a cabo. Y si no, los fines de semana, que por ahí estoy más relajada, o me puedo levantar a la mañana temprano y ellos están durmiendo, entonces me pongo los auriculares, música, y entro en mi momento. Cuando puedo hacer lo que estoy sola, sí, lo disfruto mucho así. Por ahí cuando están los nenes estoy más pendiente de lo que hacen. Bien. Pero sí, el empezar y terminar un trabajo es recontra placentero. Es como que me salió. Claro. Me quedó. ¿Y cómo te encontramos? Obviamente nosotros te encontramos a través de redes sociales, pero bueno, estás también en uno de los lugares emblemáticos para los emprendedores y emprendedoras de nuestra ciudad, ¿no? Estás en Colmena también. Sí. Están todos mis productos en Colmena. A través de lo que es Instagram me pueden encontrar por Portofino PM y donde tengo una tienda online, que ahí también se pueden comprar las cosas, y si no, me escriben al privado. No hay problema, para encargar lo que quieran. Muy bien. ¿Por qué Portofino? Creo que desde el primer momento en que empecé con esto siempre tuve como una admiración, me encanta todo lo que tenga que ver con Italia. Portofino es uno de los lugares que me encantaría conocer, no lo conozco. Y me llama la atención el nombre y me pareció como que recontra era acorde a estas cosas. Bien. Bueno, mirá, ¿quién te dice que el año que viene? Me llevo un bolso a Portofino. Me llevo un bolso a Portofino. El Centro Ambiental Patagónico de Investigación y Desarrollo Pesquero nace como una iniciativa de empresas pesqueras de Puerto Madryn para brindar soluciones ante la contaminación en el medio ambiente. En nuestra planta, alejada a unos 20 kilómetros del casco urbano para evitar los olores continuos propios de la actividad, regulamos la acumulación de residuos tratándolos para reducir su impacto ambiental.
En constante crecimiento y expansión, trabajamos bajo estrictas normas y controles periódicos en laboratorio. Somos una nueva alternativa. Apostamos a la mejora continua porque creemos que la inversión y la honestidad son los pilares para lograr un tratamiento responsable en compromiso con nuestra sociedad. Nuestra mejor decisión es invertir en el futuro. Trivium Packaging. Tejos de aluminio desde Chubut hacia el mundo. Rausol Ambiental, Sociedad Anónima. Gestión de efluentes industriales pesqueros. Acompañando el desarrollo productivo de la mano del cuidado ambiental. De esta manera cerramos un nuevo episodio de Valor Agregado. Agradecemos obviamente a todos los productores, emprendedores y empresas que han confiado en esta temporada 2024 de nuestro programa. Recuerden que en nuestra página web, en canal12web.com, pueden encontrar las notas de los anteriores episodios, como así también encontrar los anteriores programas en nuestro canal de YouTube, Canal 12. Obviamente les deseamos un gran fin de semana y muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo Valor Agregado.